Laura, Juan Pablo, de los más de 1.100.000 usuarios que diariamente circulan o utilizan el metro de Medellín, pues miren y escuchen estas cifras. Cerca de 5.700 de ellos perdieron en los últimos meses algún documento de identidad o algún objeto, como sombrillas, gafas, balones, bicicletas nuevas, y escuchen, hasta un coche de bebé. Pero no se preocupe, porque el Metro de Medellín tiene puntos de atención para poder reclamar o su documento de identidad o los objetos perdidos. Aquí les contamos cómo. Diariamente el Metro de Medellín moviliza más de 1.100.000 pasajeros que circulan por las 48 estaciones ferroviarias, tranviarias o de teleféricos en más de 19 horas de servicios. De estas cifras, asombra a las autoridades que en 12 meses los usuarios han dejado olvidados 5.701 elementos o documentos personales. Nosotros tenemos todos los objetos y documentos que nuestros usuarios dejan en el sistema, los recolectamos cuando se dejan en las estaciones y los guardamos por un tiempo para que nuestros usuarios vengan a reclamarlos, porque esa es la invitación grande que queremos hacerle a todos, que vengan, que lo reclamen. Que si tienen dudas, de pronto que si se les perdió acá en el sistema, pues que nos llamen a través de la línea o la metro, o se contacten en los diferentes canales que tenemos para ello. Entre los objetos olvidados, en trenes, cables, buses y en el tranvía, se encuentran bicicletas, televisores, gafas, tarjetas de crédito, ropa, billeteras y, escuchen esto, hasta un coche de bebé. Un coche de bebé, un televisor, bicicletas, relojes, bueno, bastante interesantes algunos objetos que nos dejan nuestros usuarios, cuadros, espejos, pero aquí están para que por favor vengan a reclamarlos. Pero si usted olvida o pierde sus documentos o algún otro elemento en la red del metro, ¿qué puede hacer? Nosotros entonces los recolectamos, los dejamos unos días en las estaciones por si se acerca el usuario a reclamarlo, en caso de que no, lo centralizamos y de ahí ya lo repartimos a los puntos de atención al cliente para que los usuarios puedan acercarse y indagar si ahí de pronto está su objeto encontrado. ¿Dónde tenemos los puntos de atención al cliente? En la estación Niquía, en la estación Itagüí, en la estación San Javier. En San Antonio, por ser la centralidad y porque tenemos un volumen importante de trámites, no centralizamos allí objetos encontrados, pero el usuario sí puede consultar para saber si está en el sistema y dónde se encuentra. Y no se preocupe, porque si quiere recuperar uno de los implementos perdidos, acérquese a uno de los tres puntos de atención al cliente en las estaciones Niquía, Itagüí y San Javier, o llame a la línea 604-444-9598. En el último año, el metro devolvió a los desprevenidos usuarios 857 documentos y objetos. En un comparativo, por ejemplo, con el metro de Madrid o de Nueva York, en Madrid, por ejemplo, el año pasado fueron olvidados en las estaciones del metro más de 50.000 objetos o documentos. Aquí, en el metro de Medellín, fueron 5.701. Muchos de ellos, porque recuerde que esperan hasta 3 meses para que usted pueda reclamarlos, pero muchos de ellos han sido donados a fundaciones o a corporaciones que le dan un mejor uso. A la hora de utilizar el metro de Medellín, recuerde que usted es el responsable de sus objetos personales. Cámara ambulante, desde la estación Niquía del Metro de Medellín, porque recuerde que en NTM Noticias Telemedellín, aquí te ves.